Hola amigos, it is late. I usually do not stay up this late to do these videos, but I'm on a roll. I've been working on this one all day. On this trip to Paraguay, the friends that I made made me feel like my best self was just known, loved, and appreciated. And I felt like I was on like a college road trip with friends and just having like these life experiences that like I went to college, but I didn't do like a road trip. I don't know, I have friends, but like it didn't feel like this. It's hard to explain. It all hit different in Paraguay. I don't know how to explain that. And I just feel so grateful for the people in this video, the people on the trip, and just like how I felt when I was there. So I hope that transmits through this video, and let me know how you're enjoying the series in the comments below. Hola, saludos. Estamos acá con Kate. Kate la está pasando súper bien. Dice que es super el bien. Mejor país de Latinoamérica. Que quiere volver, que le encanta la hospitalidad, le encantan los paraguayos, las paraguayas. Sí. Y va a vivir acá. Amigos. En algún momento. Estamos obligados. Sí. Guarden sus cuchillos, gente. Guarden sus cuchillos. Y después, no. ¿Qué más, Kate? Di la verdad. Kate, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Todo se le invita a Kate, que ella se siente mal porque todos le invitan, pagan por ella, le dan su cama, todo. O sea, ella está así. Pero bueno, así somos los paraguayos también. Hospitalidad máxima, sí. 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 Oh, estamos en Marianela. Vamos a ver qué tal. No sé si era así. Ese sí es Paraguay. ¿Qué nos puedes comentar de este viaje? Bueno, vinimos acá con nuestra amiga Kate, que viene de New Jersey, y le quisimos mostrar la ciudad más limpia del Paraguay, que es Atirá, y de paso este hermoso templo llamado Marianela. Thank you.
José. El indio José estaban en aprietos y había cuando eso unos indios enemigos que le querían matar. Entonces el indio José rezó con tanta fe y le pidió a la Virgen María que le cuide. Y esos indios asesinos pasaron enfrente y no le vieron porque le cubrió una hierba mate que es el Ka'a. Y por eso es detrás de la hierba, Ka'a Kupé. Y él hizo la promesa que él iba a tallar con sus propias manos una imagen de la Virgen María. Entonces ahí está el indio José que talló la imagen de la Virgen María en madera. Pero es una réplica, es el árbol tallarín. En la iglesia donde fuimos Ka'a Kupé está la original. Exacto, la sí. Está el artista, muchas gracias. Básicamente los paraguayos estamos muy acostumbrados a poner el agua al hielo y aparte del hielo, remedios yuyos. Si es que se puede ver acá, acá tiene, ¿qué remedio tiene, señor? Tiene capicatí. Capicatí. Y usuane. Capicatí, Santa Lucía y Uruzumé. Ahí ya me ayudaron. Los remedios son remedios refrescantes. Cada remedio tiene su, o sea, su beneficio para el cuerpo humano. Pero lo más interesante es cuando tienes este tipo de termo, la gente le pone un filtro. Ajá. Un filtro para que a la hora de servirte los yuyos no vayan a la guampa. Claro. Okay. Y no se tranque todo. Es que no se tranque. Sí. Y aparte de esto, esta guampa es de cuerno de vaca. Cuerno de vaca, sí. Y con plátano. Con alpaca. Plata. Sí. Con el borde alpaca. Ah, el borde alpaca. Alpaca. Sí. Wow. Sí. Mira, este era del cuerno una vaca. De una vaca. Wow. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero guampa. Sí. Esa okay. Es la verdadera guampa. Y este, a ver. Este toito es cuero. Estos son tallados a mano que son repujados. Y enfrente tiene el pelo de la vaca con mi lobo. Wow. Es un negocio. Este es un termo verdaderamente paraguayo porque generalmente sí. Las guampas ya son plásticos o y madera. Todo. Sí. O madera. Ese es el así comenzó verdadero. Todo. Sí. Lo más tradicional. Sí. De la... Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la ciudad de San Bernardino. Este lado estamos, ¿verdad?, frente al lago Upacaraí. En este lado del lago se puede observar el atardecer. Frente al otro lado del lago está la ciudad de Areguá, que al contrario tiene la vista del amanecer. Hace unos días nosotros estábamos del otro lado, en Areguá, y le había comentado a Kate en ese momento que del otro lado estaba San Bernardino. Es que no estaba en los planes venir aquí, no. Pero la vida es la vida, la vida es bella, y hoy estamos en San Bernardino, estamos del otro lado. ¡Woo! Muy lindo, está hermoso el día, creo que viene la fiesta patronal, por eso se está arreglando, okay. Poniendo a punto, así que está buenísimo. Gracias, Os. ¿Qué es una fiesta patronal? La fiesta patronal es un festejo muy típico acá en Paraguay que generalmente se celebra el día de la fundación de la ciudad. Uh-huh. O si existe un santo ara, o sea, tiene como un patrono, un santo de la ciudad. Puede ser. Se espera ese día y se festeja, ¿verdad?, la fiesta patronal, uh-huh. Que es muy, muy común y muy típico de América Latina y de Paraguay principalmente. Gracias. A vos.